Vamos ahora con otros temas en la edición central. Los puentes de nuestra ciudad son constantemente dañados por choques de camiones cuyos choferes hacen caso omiso a las advertencias de la altura máxima permitida. En nuestro informe 24 de hoy nos preguntamos, ¿quién paga los daños que ocasionan los choques de camiones contra los puentes? Mira, nuevamente, nuevamente ante nuestros ojos. En nuestro país es casi una tradición que los vehículos impacten contra puentes por ignorar la señalización de altura máxima. Esta vez se trató de una furgoneta propiedad de la empresa de transportes Carley Sack, que quedó atrapada en el túnel del Óvalo Higuereta la noche del último miércoles. Observen ustedes, 1, 2, 3 carteles señalando que la altura máxima es de 3.20 metros y que solamente pueden ingresar autos. Esta abundante señalización no impidió que la furgoneta ingrese al túnel, ocasionando los daños que ya hemos podido observar. Este incidente en el Óvalo Higuereta ocurre menos de una semana después de que un camión impactara contra el puente San Luis, en el kilómetro 24 de la Panamericana Sur, hecho por el que el puente continúa clausurado. Acá el problema son los escolares, que en la mañana realmente hay gran afluencia de público, porque este es un puente que realmente comunica con Villa Salvador. Y es urgente que pongan el puente lo más pronto posible. Y así como estos últimos dos casos, en la capital se reportan con frecuencia este tipo de siniestros, generalmente producto de ignorar descaradamente la señalización de tránsito. Este puente, ubicado entre las avenidas Brasil y La Marina, es escenario frecuente de este tipo de incidentes, tanto que se ha tenido que colocar esta estructura de metal porque al parecer la señalización de la altura no es suficiente para impedir que los camiones que la exceden ingresen por ahí. Precisamente en enero de este año, un bus de transporte público conducido por Dayer Inocente Rivera chocó contra este puente, ocasionando que 25 personas resulten heridas. Algunos de estos incidentes son protagonizados incluso por vehículos de conocidas empresas de transporte. En octubre del año pasado, un bus interprovincial de la empresa Oltursa impactó contra el puente Villarán en San Isidro, ocasionando graves daños que, como ustedes pueden observar, ya han sido reparados. Salvo en el caso del puente San Luis, que se encuentra en una vía concesionada a la empresa Rutas de Lima, todos los otros incidentes que hemos repasado ocurrieron en vías metropolitanas, por lo cual su reparación está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La pregunta es, ¿quién paga por los gastos de reparación que una y otra vez la comuna se ve obligada a ejecutar? El que debe responder es el conductor y propietario del vehículo. Si el conductor no es el propietario del vehículo, la responsabilidad es solidaria. A veces se trata de choferes que pertenecen a una determinada empresa. Consecuencia de la responsabilidad solidaria. Sin embargo, no es ningún secreto que en el Perú no todos los conductores son buenos pagadores. Veamos si no a Dayer Inocente Rivera, el conductor que impactó contra el puente en Pueblo Libre, quien debía más de 16 mil soles en multas. ¿Qué ocurre en caso los responsables de los daños no paguen por su reparación? No, la municipalidad está en la obligación de trasladarle este daño que se ha causado al bien público al infractor. En consecuencia, producida la reparación, se cuantifica y se le pasa al infractor. Si no lo paga, la municipalidad tiene cómo cobrarle. El ejecutor coactivo puede embargar el vehículo, puede embargar los bienes de propiedad del chofer o de la empresa, o sus cuentas y hacer el embargo correspondiente. La Municipalidad de Lima manifestó mediante un comunicado que los daños ocasionados por estos incidentes son evaluados y reparados por la comuna, pero no especificó si ya se realizaron los cobros correspondientes a los responsables. Lo más probable es que seamos los ciudadanos quienes estemos costeando las refacciones con nuestros impuestos municipales.